La cortita y el pie. Ah, sí. Porque. Bueno, como queráis, a usted la verdad. Viste, después de las navidades, ¿cómo se han encontrado los jugadores? Bueno, primero me gustaría felicitaros a todos las fiestas y desearos un feliz año nuevo. Igualmente, muchas gracias. A vosotros y a todos los aficionados de la Balones, ¿vale? En cuanto al equipo, pues bueno, ya sabéis que ha sido un final de año bastante distinto, porque os está haciendo, pues porque la última semana de competición antes de la Copa tuvimos que parar por el tema de un brote del virus. Después, con 2 días de entrenamiento, fuimos a la Copa y ahí hemos aprovechado para tener 4 o 5 días para estar con las familias. En medio de esto nos comunicaron que algo que sabíamos que podía ocurrir, que era que el derbi se va a jugar el día 3, y ya estamos con la cabeza puesta en el partido. Los jugadores están con ganas. Ya hemos completado 2 sesiones en conjunto, más las que individualmente ellos habían estado realizando. Y espero que, como en el partido de Copa, a nivel físico, el equipo esté a un buen nivel y no lo note. ¿Cree usted que va a tener repercusión la derrota en el Copa? Bueno, a ver, repercusión tienen para nosotros todas las derrotas, porque no nos gusta perder y no queremos perder. Pero la repercusión que tiene es analizar, ver dónde nos hemos equivocado, y al día siguiente ya estamos pensando en el próximo partido, que curiosamente pues va a ser el derbi, que yo creo que además facilita que no pensemos mucho en el pasado, porque tienes que estar muy centrado en el partido que tienes delante. El día 3 ya lo comunicó la oficina que se iba a jugar el partido. ¿Pero ahora se ha sido impuesto por la federación o el propio Cecilia y la Balona? Bueno, eso lo desconozco. Yo supongo que si a ellos les ha interesado esa fecha, pues que a lo mejor lo hayan comunicado. Nosotros queríamos que fuera un poco más tarde. Bueno, al final el comité de competición es el que dictamina. Nosotros, nuestro objetivo ahora es estar mentalmente preparado, físicamente preparado y técnico-tácticamente preparado también, para afrontarlo con la mayor de las garantías y que la afición esté tranquila, porque lo vamos a hacer. La plantilla sabe que este partido no es uno malo. Lo sabemos todos, sí, lo sabemos todos. Pero bueno, nosotros desde... sabemos lo que significa para la línea y para nuestra afición el partido. Y como tal, con esa responsabilidad y con ese deseo lo vamos a jugar. Nosotros desde mi posición tengo que conseguir que el equipo, siendo capaz de afrontarlo de esa manera, no se les vaya la cabeza. Así que mantengan la cabeza fría, pero el corazón caliente y bombeando fuerte, porque va a ser un partido de sensaciones. Creo que va a haber algo de público, con lo cual eso lo va a hacer más atractivo. Y además nosotros venimos a una situación que necesitamos un resultado. Todo, o sea, eso es lo que hace motivarnos más, concentrarnos más para hacer el partido que queremos hacer. ¿Están todos disponibles? Pues bueno, ahora mismo está el si hay un futbolista que quizás esté mejor que todos los demás, porque no ha estado parado por el COVID, es Paco Candela, que ya está entrenando con el grupo y tiene posibilidades a lo mejor de estar con nosotros. Entonces estamos todos, ahora mismo estamos todos, no tenemos baja ninguna. Bueno, va bien. Ya sabíamos que iba bien, porque al final la operación que se le hizo fue más ligera. Él está teniendo buenas sensaciones, que eso es lo principal, y bueno, ya está entrenando con nosotros. Así que bueno, es una buena noticia para el grupo y sobre todo para él. ¿Qué espera usted de este derbi? Pues bueno, yo espero que... Primero, que reine la deportividad. Para mí eso es vital en cualquier tipo de derbi, que siempre son muy calientes. Y yo espero que mi equipo demuestre lo que viene demostrando últimamente, pero al 100%. Nos está faltando un pequeño detalle que nos están condenando. Yo espero que el equipo dé la cara, que la va a dar, estoy convencido, y que seamos capaces de conseguir que nuestros aficionados se pasen orgullosos por la línea después de haber visto a su equipo jugar. ¿Qué espera usted de los vecinos, doctor? Bueno, pues el Algeciras es el líder por méritos propios. Es un equipo que ha empezado muy bien la campaña, en una liga muy igualada. La verdad es que sus números son bastante llamativos.
porque solo han empatado un partido, todos los demás lo han ganado. Es un equipo que te concede muy poco y que ahora mismo, pues bueno, pues tiene la flecha hacia arriba. Espero un equipo que está con esa confianza, que tienen claro lo que están jugando, y el hecho de sentirse bien después de haber ganado el último partido contra el Cádiz, que es un rival bastante complicado. Pues espero un equipo que en ese aspecto se sienta seguro y confiado. En el último, al estilo Balona, las circunstancias eran muy distintas a las de ahora. Es decir, la Balona estaba bien y la esquina estaba muy mal. Y sin embargo, perdimos el partido. Eso se está aquí muy mal. Pero no por la derrota en sí, sino cómo no ganar. Pusieron lo que había que poner, la Balona no lo puso. Yo creo que la afición de la línea espera que el resultado no pasaba, pero que los otros cumplen en el campo. Eso, pero es que eso siempre, pero en ese partido todavía mucho más, porque el fútbol es un juego y se puede ganar, se puede empatar, se puede perder, pero lo que no se puede es no poner todo lo que haya que poner para conseguir el resultado que tú quieres. Eso es algo que nosotros tenemos muy claro. De hecho, yo desde que estoy aquí lo he escuchado, se ha comentado, los propios jugadores me lo han dicho, me lo ha dicho la gente del club y me lo han dicho los aficionados. Entonces nosotros sabemos que nuestra prioridad es esa, es darlo todo y salir del partido con la cabeza bien alta. ¿El resultado? Bueno, eso ya sabemos que es fútbol y eso va a depender de muchas cosas, pero tenemos que, o queremos, hacer el partido que tenemos que hacer. No se puede hablar de aficiones porque solamente va a existir una. Es una pena. La nuestra no puede ir, no puede acudir al partido por el COVID. Pero le manda usted un mensaje a la afición, que esté tranquila. Hombre, yo a la afición le estoy triste porque no pueden disfrutar de un partido así, que yo sé que aquí ese es un derbi como casi muchos, casi todos los derbis, Sevilla y Betis, Cádiz, Jerez, Algeciras, La Línea, son partidos que trascienden a los 90 minutos. Entonces, que yo quiero mandarle un mensaje a la afición de ánimo, y de que se queden tranquilos, que vamos a dar la cara por ellos allí, que cuando salgan de allí van a decir mi equipo ha estado en el mirador. Pues que sí, muchas gracias. A vosotros. Gracias.